Niños, niñas y adolescentes de la comunidad del Valle del Estado Mérida disfrutaron en estas vacaciones del cierre de su plan vacacional, organizado por Madres del Barrio y otros colectivos que hacen vida en la comunidad, caracterizado por abordar la actividad recreativa de la mano con la cultura y la educación, entendiendo así que la recreación no es un privilegio sino un derecho. Nuestro evento en este momento es porque nosotros como recreadores y organización comunitaria, junto con el grupo de Madres del Barrio, Luz Caraballo, la asociación Crecernos de Bellas Artes y personas del equipo político, pues quisimos hacer un evento diferente, quisimos traer nuestros niños al cierre del plan vacacional, pero en la parroquia. Queríamos garantizar la logística y la seguridad para cada uno de ellos. Y bueno, esta es la razón por la cual estamos aquí. Hicimos un enlace entre misiones, frentes sociales que hacen bien a la comunidad, vecinos y personas pues que sencillamente quieren el bienestar para cada uno de los niños, que pues sus padres no tienen los recursos necesarios para cubrir todas estas necesidades, en vista de que la recreación, la diversión, no es un privilegio para los niños, sino es un derecho. Debido a que no pudimos asistir al cierre del plan estatal del municipio Libertador, decidimos, personas de la comunidad, en conjunto con Madres del Barrio, la Fundación Crecer en las Bellas Artes, hacer un cierre con la parroquia, todos los niños que pudieron asistir al plan vacacional y los que no tuvieron los recursos para poder asistir a ello. Muy bien, ha habido muchas actividades, nos han llevado a pasear, nos han dado merienda y hicimos pinturas hoy. Cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, canta un ciento. Uno canta muy contento cuando cuento, cuenta cinco. Cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, canta un ciento. Uno canta. ¿Cuál de los niños salió bien en el plan vacacional y que se portó bien?